us vull proposar acabar aquesta part de tertúlia amb energia i amb molt bones sensacions, perquè moltes vegades parlem de la sanitat, de la Covid, dels problemes mèdics. Hem tingut la conversa amb el doctor Argimon, però de sobte hem conegut l'existència d'un grup que es diu Ana y el Personal Sanitario, que és una banda de rock nascuda al Centre Mèdic Teknon, formada per un traumatòleg, dos uròlegs, i avui tenen el seu primer concert en públic. I els nosaltres vam dir, home, han de venir, qui ha vingut? Doncs el guitarrista veu del grup, doctor Claudio Dueck. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Es correcto que os unisteis, tú y dos compañeros más, atendiendo pacientes de COVID? O sea, que fue la COVID la que os ha unido. Sí, todo ha comenzado un poco de casualidad. Comienza el COVID. Teníamos ganas de hacer algo distinto fuera de la medicina y la situación con muchísima presión, y hemos dicho, bueno, busquemos otros médicos, va a ser mucho más fácil que nos podamos juntar para ensayar a la misma hora, combinando las guardias, los pacientes y todo eso. Entonces empezamos a, gracias a la gente de marketing, de comunicación externa, la gente de medicina interna, empezamos a contactarnos en medio de la pandemia, era más o menos marzo, abril. Y bueno, dos urólogos especialistas, Josep y Francesco, y otro traumatólogo y cirugía de mano, y luego también una secretaria médica, Ana, nos juntamos y luego invitamos a alguien no médico, Claudio también, que es batería, y así formamos el grupo Ana y el personal sanitario. Ah, Elena, la Ana es, me has dicho Ana que... es la cantante. Es la cantante. Que trabaja en la Teknon, que es una secretaria médica y que, bueno... Ahora estamos ya casi listos para salir a las pistas. Ya. Hombre, salir. Oye, yo me imagino, hoy. Doctor Claudio, me imagino que cuando todo esto nació, ni os imaginabais que llegaría un día que tendríais vuestro primer concierto frente al público. Yo no me imaginé ni que estuviera aquí hoy día. No, es verdad que la idea era, bueno, ensayar. Tuvimos enormes dificultades cada vez que queríamos ensayar. Había una disposición que no podíamos juntarnos por restricciones y todo eso. Nos ha costado muchísimo. Creo que no hemos dejado de ensayar ni una sola semana. Nos han cancelado a causa de la pandemia y restricciones tres o cuatro veces ya, con fechas y casi tickets vendidos. ¿Sí? Y ahora, hoy a la noche, estaremos en concierto. En la sala La Nau. Bueno, ya aprovecho. No, claro que sí. Sala La Nau, quedan pocos tickets. La concurrencia ha sido increíble. La demanda de tickets y... Hombre, solo que vengan todos los compañeros de la Teknon, ya llena. Bueno, es como me dice alguien, ¿y qué pasa si esta noche hay una urgencia en la Teknon? ¿A dónde tiene que venir los pacientes? Claro. No, bueno, obviamente los servicios van a estar cubiertos y no toda la Teknon va a venir, pero es verdad que, bueno, muchos colegas y la idea les ha parecido fantástica, porque el hecho de que, bueno... Dos urologos y traumatólogos, gente de personal médica, todo eso es muy divertido. Y en el fondo de todo esto, Claudio, es la idea de, bueno, una manera de sobrellevar la tragedia de la COVID, la dureza para vosotros, el personal sanitario. Imagino que la música os ha ayudado mucho para sobrellevar esa situación. No, debo reconocer que fue bastante duro al principio. Por suerte la Teknon se ha organizado muy bien en ese sentido, porque... Ante la gran demanda de pacientes hospitalizados en aquella época, tuvieron que solicitar voluntarios. Y nosotros formamos uno de los grupos de voluntarios, que éramos 10 médicos de 10 especialidades distintas. Y estuvimos trabajando varios meses juntos, y eso ha hecho que tuviéramos una relación de amistad enorme, pero también mucha presión. No sabemos cómo funcionaba, estábamos protegidos de una manera correcta, pero tal vez después nos dimos cuenta que era precaria. De los 5 músicos, 4 hemos tenido COVID en distintos momentos de la pandemia, pero nada nos ha frenado. Y repito, hoy a la noche en La Nao, puertas a las 9, comienzas, que obviamente están invitados. Me han dicho que te gustaba mucho la música, así que... Sí, bueno, sí, si puedo. Bienvenida. Si puedo, voy a ir. No, pero nos gustaba hoy, pues, acabar esta parte de tertulia con una noticia tan positiva y con unos médicos que... Que bueno, tú decías las dificultades de ensayar en plena pandemia y confinamiento, porque ensayabais
No sé cómo, no sé ni cómo lo hacías. Mejor no lo digo. Pues mira, lo he pensado. Nos hemos puesto de acuerdo en horarios que se permitía ensayar, sí, y en lugares que se permitía también ensayar, sí, con restricciones de músicos por sala, porque en las salas de ensayo no se puede, a partir de tanta cantidad de gente, no dejan. Uh-huh. Y normalmente en un ensayo normal siempre vienen amigos y otros músicos, pero ahí éramos realmente bien estrictos en ese sentido. Claudio, una cosa más. ¿Qué estilo tiene Ana y el personal sanitario? Ya lo verán esta noche. No, hacemos... Eres buen vendedor, ¿eh? Hacemos rock. Pop, música... Es muy divertida. Realmente creo que con eso... tocamos bastante amplio el espectro, uh-huh, de gente que puede venir, porque va a venir obviamente gente de todas las edades. Sí, sí. Así que bueno. ¿Pero es original o versionáis? En este momento estamos haciendo versiones, okay, pero bueno, con un touch personal de la banda, porque somos de distintos estilos. Y personalmente yo soy un poco más heavy metal, aunque no parece. Y tenemos mucho más pop. Está muy mezclado. Ahí, por ejemplo, el que está tocando Claudio en la batería, uh-huh, es Josep. Venimos de distintos estilos, pero nos ha unido, como decía Francesco en un momento, no solo nos ha unido la bata médica, sino también el amor por la música y la amistad, y decir, bueno, la pandemia no nos va a ganar, claro, nosotros seguimos adelante. ¡Qué bueno! Muy bien, pues nada más, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Supongo que no dejará la medicina, ¿no? Para dedicarse a la música. Bueno, venimos mañana, pero... Ah, bueno. Igual si lo de día es un éxito. Sí.